Bueno, esta es una idea que tengo de un mago elementalista. Justo acá le estoy diciendo al Nico eso. Por supuesto lo pruebo en T6, pues si no, no tiene ni sentido probarlo en otra opción. Bueno, la idea en esencia es hacer los cuatro tipos de daños y sumar todas las pasivas que hacen daño elemental. Entonces tengo electricidad acá, fuego aquí, arcano aquí y el familiar con frío. Luego estas dos para, bueno, subir el daño. Y estas son las pasivas que estoy usando. ¿Qué equipo uso? Bueno, primero que nada, gracias a Hasufel por esta excelente armadura que me tiró. Y gracias a Lord por este cinturón de tal raya. Si no, no hubiera podido completar el set, ya que solo me cayeron 6 de estas, de los orbes de tal raya. Luego estoy usando un Blactor. Que a veces switcheo. Esto es un test, así que pueden que me vean que switcheo por estos dos. ¿Por qué? Porque este Caín no solo me da un 8% de velocidad de ataque, que realmente no lo utilizo mucho, pero, o sea, la aprovecha el familiar, ¿no? Esto bastante bajo, habría que llevarlo a dos. Pero bueno. Por ahora voy a usar el tan odiado Blackthorn, que a mí me gusta muchísimo, y sobre todo por los bonos que da Elite, que en T alto son fundamentales. Combinado con un Must, como es Sauhil, a esta altura creo que no usar este set de sentido. Por supuesto está este anillo que está haciendo la diferencia para poder usar estos 3 sets. Y luego de electricidad tengo potenciado esto, de fuego tengo potenciado esto, y esto es lo que tengo, que se podrán dar cuenta, no es gran cosa. Opciones a switchar. Un Andariel por este otro. De hecho, vamos a probar este otro, no vamos a usar el Andariel, ya que mantengo por arriba los 400k de vida. Con el Andariel me voy a 500. En fin, vamos a probar. Yo digo, ¿cuál es tu mayor deseo? Esta, pues, me gusta. La idea acá es hacer un combo entre agujero negro y este meteorito. Particular los elites, ¿no? No tanto los normales, que en realidad nunca son el problema, el problema siempre son los elites. Vamos a ver si sale alguno. Si no, bueno, lo probamos con esto acá. No estoy listo. ¿Osáis atacarme? Mueven en función de que se van haciendo los diferentes tipos de daños. El tal rayo activa su cuarta propiedad, o su tercera propiedad, cuatro piezas de set, que tirar los diferentes tipos de meteoros. Y ahí es donde entraría la gracia de usar todas las pasivas y etcétera. Aunque no estoy usando las dos habilidades más poderosas, que son este meteorito y el agujero negro, porque en realidad, ahí está, lo quería reservar para esto. Hay que estar, me parece que despierto para usar esto. Con una buena dosis de café arriba. Se requiere un poquito de manos para jugar. El tema es que sigue siendo lento matar en T6 eso. Hay que ir mucho más rápido, si no, no tiene mucho sentido. Este creo que es uno de los conjuros y habilidades más complicadas de manejar. O bueno, por lo menos para el mago es
Muy complicado manejar. Ahí. Podría combinar con un SOG. Lo tengo, no me convence mucho. Son opciones. ¿Contentas? Hay que estar muy atento. Este conjuro realmente es muy molesto para el jugador. Creo que junto con Vortex es lo peor que te puede pasar. En espera. Una batalla, bueno, impresionante. En sí se puede. El problema es, como siempre en los tormentos altos, la velocidad con la que se hacen las cosas, ¿no? No probé mucho control este mago, excepto el aturdir de la electricidad, pero es... Pero bueno. Vamos a ver, acá van a haber también unas elites que son bastante complicados. Bah, no son los más complicados, pero tienen su complicación para los magos, porque son de rango, son unos arqueros que salen aquí. Vamos a ver qué tal nos lleva. Que los blancos no son tan problemas. Esta magia no es nada. Debo aguantar un poco más. Estoy mal herido. Necesito más tiempo. Bueno, para combinar con otro mago. El de burbujas, ese sí probé mucho control, es muy bueno para usar en ante altas. Aparte del control que da las burbujas, es fantástico. Bueno, es que vinieron los elites. Vamos a ver si puedo más o menos mantener a raya. Estas. Vortex, por supuesto. Sos mago, Vortex. Vida extra también, eso. Bien, eso es un buen ejemplo para probar esto. Son los bichitos que te alegran el día. En espera. Mira, parece funcionar, es por lo menos para salirse de... no hay punto de comparación con el daño del mago de fuego y sobre todo con el misil mágico, con el orbe de 3, este... Estoy curado. Misiles es realmente lo... La actualidad, el mago que más daño hace. Pero bueno, parece funcionar, habría que probarlo en parte. Tiene unos minutos nomás de prueba acá. Hasta luego.